Vox 30 presenta Guerreros de Eukaryot, la saga de Dainos. Guerra extradimensional. Parte 5. Tenemos que seguir hasta el final. Aunque nos manden a la dimensión pensante, vamos a luchar por nuestros señores, por nuestros reyes. Yo, Jagged de Mofeta, voy a hacerlo. Y yo, Grim de Escorpiona, también. Vamos, Jagged, juntemos nuestras fuerzas. Veneno de la Escorpiona, veneno rojo. Este es el turno de los cuchillos oscuros. Lluvia de cuchillos negros de Jagged. Están por atacarte, Natacha. Telequinesis, unicornio. He logrado detenerlos. Ahora que está vulnerable, hay que atacarlo. Yo voy a atacarla, Grim. Voy a picar a esa maldita niña. Es que te lo va a permitir, Axel de Endriago. Toma esto. Impacto de Endriago. ¿Qué es eso? Está tirando una estela dorada de su puño. Es como un meteoro dorado. Destruida la coraza de Escorpiona. Maldición. Pirámide holográfica Suren. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, yo ya he sido atrapado en la pirámide! ¡Voy a explotar en pedazos! La pirámide Suren te atrapa adentro y empieza a estirar todos tus átomos. Lo aterraza como si fueses una hoja de papel. ¡Adiós, mofetas! Otro más que va a la dimensión pensante. ¡Maldición! ¿Quiénes quedan ahora? Es el momento de que enfrenten al poder de Dan de Zorro. Dancito, muéstrales tu fuerza, sí, señorita Ámbar. También está Marcus Mijo. Y yo, Rolf, su hermano. Vamos, si pueden con esto. Puños de calor de Marcus Mijo. ¿Sí? Maldición, Dante, cuidado. Los puños de calor de Marcus Micro están atacando a Dante. Son guerreros poderosos. Maldita sea. León de fuego. Telequinesis unicornio. Maldición, no puedo detener al león de fuego con la telequinesis. Maldita sea. Si yo iré contra Axel. ¿Qué? Toma esto. Si está por hacer. La cárcel virtual de Dan. Es una cárcel de rayos Merc. Está empezando a debilitarme. Te has debilitado, ¿no es así? Dan de Zorro posee la técnica registrada de cientos de guerreros. Y ahora voy a utilizar una de las más poderosas. ¿Qué es eso? Voy a tratar de emular, aunque sea lo más similar posible, el caballo alado de Prometeo. Bien hecho, Dan. Por algo eres mi discípulo favorito. Observe, señorita Ámbar. ¡Caballo alado! ¡Maldición! Estás viendo eso, Minifun, sí. Han logrado voltear a tres de los apóstoles. Los guerreros también del mal son poderosos. Lo hicimos. Bien hecho. ¿Creen que somos tan fáciles de vencer, no? Maldición. Al recibir esas técnicas, cualquier otro guerrero hubiese sido aniquilado. Así es, hermano Marcus. ¿Has visto eso, Rolf? Puedo creerlo, son seres muy poderosos. Maldición. Axel también se está levantando. Pese a que he tratado de emular el caballo alado, pero no lo ha destruido. Parece ser que quieren jugar duro ahora. Maldición. Sentirán ahora el poder verdadero de Dante. ¿Qué está por hacer?
Esta técnica es una de las más poderosas de Pirámide. Miren, en su cabeza aparece un casco horrible con forma de pirámide que tiene un ojo en el centro. Ahora probarán esto que se llama daño mental. ¡Suren! Mira eso, Natacha. Me estoy viendo, Axel. Va a utilizar el daño mental Suren, una de las técnicas más poderosas en todo el universo, ya que ingresa a la mente y te tortura por dentro. Abre sus manos. Está tirando unas ondas. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa? Yo, dando zorro, estoy empezando a ver imágenes. Se me mezclan las imágenes en la mente. Imágenes que no entiendo. ¿Dónde estoy? Jeroglíficos, cosas, me nublan la mente. Oh, yo también lo estoy sintiendo. Oh, Marcus Micro. Oh, ay, yo Rolf también. Oh. Ahora que están vulnerables, remátalos tú, Axel. Muy bien. Es el momento de que sientan el palacio dorado. Es una técnica de Axel poderosísima. Miren, se abren dos muros holográficos a nuestros costados. Se vienen cerrando como si fuesen trituradoras. Cuando los muros holográficos se cierren, van a aplastarlos como mantequilla. Maldición, ¿qué poder tienen estos apóstoles? Impresionante. Yo, Ámbar, no puedo creerlo. Fue enviado a la dimensión pensante a seres tan poderosos como Marcus, Rolf y mi tan de zorro. Superpoderosos. Muy bien, creo que ahora quedan los peces gordos. Bien dicho, Natacha. Solamente Ámbar. Muy bien. Ahora, primera vez que conozco a los discípulos de Dainus, así que ustedes son los apóstoles. Los felicito. Han podido destruir a los guerreros más poderosos, unos de los más fuertes del universo, y los han enviado a la dimensión pensante. Les han dado la segunda muerte. Se ha resguardado bien. Eso es lo que estoy observando, muchachines. Escucha, Ámbar. Nosotros vamos a dar todo lo que tenemos para la causa del señor Dainus. No queremos destruirte a ti, ya que eres preciosa. Eres muy bella para ser asesinada. Pero si sigues insistiendo con esto, yo, Dante, junto a Axel, Dendriago y Natacha de Unicornio, los magistrales apóstoles, vamos a tener que aplastarte a ti también. No nos hagas que nos ensuciemos las manos. Ríndete y obedécenos. Trabaja para el señor Dainus. Podrías aportar tu riqueza. Es la única forma que tienes para salvarte la vida. Así es, yo, Axel Dendriago, concuerdo con lo que dice aquí Dante. Utiliza esa fuerza para servirnos. Trágate tu orgullo. Escúchalos, Ámbar. Ellos saben lo que dicen. Yo, Natacha, también concuerdo. Muy bien. Entonces ahora tendrán mi respuesta. La respuesta es hora de luchar hasta la muerte, bombones. Maldita. Sentirán ahora la fuerza de una diosa poderosa que puede tomar todas las formas de todos los guerreros. ¿Qué está haciendo? Con su esmeralda que tiene en el cuello. Está tomando otra forma. No nos olvidemos que Ámbar tiene ese poder. Así es, yo también lo sé. No puede ser posible. Soy yo mismo, eres tú, Dante. ¿Qué pasa? Se sorprenden con ver al mismísimo Dante frente a ustedes. Ha tomado mi misma forma. Prueben esto. Daño mental. ¡Suben! Va a utilizar la misma técnica contra nosotros. Increíble. ¡Maldición! Probarás tu propia técnica. Veo imágenes que me enloquecen. Mi mente se nubla.
Axel, ¿estás bien? Yo también os estoy viendo. ¿No te haces? ¡Ay, tú también! Este es el poder de Ámbar. Ahora, observa en esta forma. ¿También quieres verte, Axel, bonito? Oh, se ha transformado en ti mismo, Axel. ¡Furia Andrina! ¡Dante! Nos está atacando con los láseres y el fuego. ¡Láser! ¡Batalla! Y para finalizar... Me faltas tú, niña. Está tomando misma forma. Tu misma forma, Natacha. Colisión planetaria. Hace aparecer los planetas a nuestros costados. Sus planetas holográficos. Maldición. Lo he hecho. He derrotado fácilmente a tres de los apóstoles de Daimus. Ahora abriré la portal dimensional. Y voy a alejarme. Voy a ir a ayudar a Prometeo en su batalla. Detente ahí. ¿Eh? ¿Siguen vivos? ¿Crees que será tan fácil vencernos, Ámbar? ¡Telequinesis, unicornio! ¡Maldición! ¡Me he descuidado! ¡Pensé que los había vencido! ¡No puedo moverme ahora! ¡Quítale su esmeralda! ¡La esmeralda que hace que pueda tomar todas las formas, Natacha! ¡Con tu telequinesis! ¡Eso es lo que haré! ¡Ah! ¡Me está sacando mi esmeralda! ¡Lo ha arrojado lejos! ¿Cuál es una forma de deshacernos de ella? ¿Cuál sería? Enviándola lejos de aquí. Yo, Dante, puedo hacerlo. ¿Cómo harás eso? Con mi técnica llamada la captura dimensional. ¿Captura dimensional? Así es. Reténla ahí. Bien hecho. Voy a liberarme de esto. Yo soy muy poderosa. Vamos, Natacha. Estoy haciendo todo mi esfuerzo. Apúrate, apresúrate, Dante. Esto se llama captura dimensional. ¡Suren! ¡Maldición! ¡Tengo que liberarme! Me ha aparecido ese casco de pirámide con un solo ojo de nuevo. Y abre sus brazos. No está absorbiéndome hacia el centro de ese ojo. ¡No puedo liberarme! ¡Vamos, reténla, Natacha! ¡Vamos! Estoy absorbiendo hacia el centro del ojo de la pirámide. Maldición, me han capturado. ¿Dónde estoy? Es una dimensión extraña. Estoy dentro de una pirámide transparente con un solo ojo, flotando en el espacio. ¿A dónde me han enviado? Saber que la dimensión piramidal Suren es una técnica poderosa. Fue enviado en estos momentos a la gran diosa Ámbar, la grandísima diosa poderosa Ámbar, a la dimensión piramidal en donde se encuentra, dentro de la cárcel simbólica de la pirámide logótica de los dioses. Ahí adentro vagará en el espacio-tiempo en una dimensión errante y jamás podrá salir de ahí. No hay forma de liberarse. No hay forma de volver. El poder que utilizo está direccionado con una puerta energética, la cual al enviarla a esta dimensión de la nada, luego desaparece y no hay forma de encontrar el camino de vuelta.
Allí flotará y vagará por toda la eternidad. Es impresionante tu poder, Dante. ¡Maldición! ¡No puedo liberarme de aquí! ¡Malditos! ¡Hicieron muy bien su estrategia! ¡Sigo flotando en la nada! ¡Qué horrible maldición! ¡No puedo creerlo! ¡Se ha cortado la comunicación! ¡No puedo mostrar más imágenes! ¡Ya estoy cansado, Shemel! ¿Estás bien, Shemel? ¡Lo escuchen! ¿Qué ha logrado ver, maldita sea? Estos apóstoles son más poderosos de lo que imaginábamos, amigos. Lo veo, no lo creo. Han atrapado a la mismísima diosa Ámbar dentro de una dimensión alterna donde jamás podrá regresar. Si han hecho eso con ella, ¿qué haría con nosotros? No tengan miedo. Van a tener que sobreponerse a esos miedos, si no jamás podremos enfrentarnos a ellos. Guerreros, dioses, el Comité Universal, maldita sea. Mientras tanto, ¿qué es este lugar? ¿A dónde nos has traído, Linus? Esta es la dimensión Cuevas Reales. Es un descampado de color morado, con montañas moradas llenas de cuevas. Tenemos espacio suficiente para aplicar nuestras técnicas más poderosas, ya que los dos somos miembros del trinomio logótico. Va a ser una lucha desesperada, una lucha muy pareja, y vamos a destruirlo todo si estamos en otra dimensión, y lo sabes, Prometeo. Esto no debiera estar pasando, pero no me dejas opción. Tu orgullo y tu sed de poder te va a llevar a la destrucción. Más bien, quien va a llegar a la destrucción vas a ser tú, Dainus. Ahora vas a darme la parte del reinado que me pertenece. Sí, así es. ¡Vamos a obligarte a eso! Armadura electrónica bicéfala. Vas a tomar tu forma de combate. Ahora te haces más grande. ¡No eres tan grande como yo! Hermano, necesitabas mi ayuda. Así es, hermano, ven. Empieza a crecerle su segunda cabeza y su armadura de lagarto bicéfalo se hace dorada. Ahora estamos listos. Bien, han despertado cual hermano tirano de Linus. Ahora somos dos cabezas contra dos más. He esperado tanto tiempo esta batalla. Bien, es momento de que comience la lucha más poderosa. Así es, hermanito. Vamos contra esos dos. ¡Me va esto! ¡Grito de guerra! ¡Maldición, hermano! Sí, este grito es ensordecedor. Nadie escapa del grito ensordecedor de Prometeo. ¡Ahora prueba esto! ¡Más neolítico! Lo hemos tirado al suelo. Llegó el momento de jugar, entonces. Prometeo. Por más que seas más grande que yo, Linus, tengo un poder impresionante también. Esta guerra entre dioses será algo espectacular. Así es, yo también voy a ayudarte, hermanito. Utilicemos las mil estrellas verdes. Los poderes de Linus se pueden penetrar a nuestra piel, porque es otro dios. Juntos siempre, hermanito, podemos vencer, así es. Vamos a acabar con él también, será un escollo muy grande y reinaremos solos, así es.